campaña del secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres para América Latina y el Caribe. Y estamos muy contentas de estar aquí hoy en el lanzamiento de la iniciativa El Valiente No Es Violento, que es parte de esta campaña y que llama a los hombres a movilizarse para poner fin a la violencia contra las mujeres. La idea detrás del Valiente No Es Violento es hacer reflexionar, llamar, interpelar a los hombres, especialmente a los hombres jóvenes, sobre cuál es su papel en ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Esta noche aquí tenemos, se ve las t-shirts que muestra, el hombre del panel es mi líder, es el jefe de la ONU en Buenos Aires, en Argentina, Martín Santiago, y él está mostrando con orgullosidad, el valiente no es violento. El primer término, la primera cuestión es la frecuencia. Y desgraciadamente creo que la violencia contra las mujeres se ha convertido, siendo hombre, en un tema en el que estamos frecuentemente acostumbrados a leer, a escuchar, a oír, a ver estos titulares, estas crónicas en los medios de comunicación de cómo las mujeres son asesinadas, las mujeres, las niñas, las adolescentes son asesinadas, son golpeadas, son violadas o son abusadas. También discriminadas, pero el tema de la igualdad no corresponde porque estamos hablando de la cuestión de la violencia. Y francamente, esta frecuencia hace que a veces, porque es la historia que aunque no quisiéramos oír, es la que estamos oyendo todos los días, tristemente, esta crónica es una crónica de una de las probablemente más asquerosas, más crueles y más inaceptables violaciones de los derechos humanos. Tenemos que más o menos entre 200, no tenemos registros, que ese es otro de los temas, pero aproximadamente 230, 280 mujeres son asesinadas por año en la Argentina, más de 600 o 700 en algunos países de América Central, sin irme más allá de la región, y son asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Es generalizada e indiscriminada la violencia contra las mujeres. No solamente que es frecuente, es grotesco los datos que nos da, sino que es generalizada porque se produce en todas sociedades, no importa cuál es el ethos cultural que tenemos. Y en segundo lugar, es indiscriminada porque tiene muchas caras, tiene muchos rostros. Yo estoy realmente muy emocionada y muy contenta de estar aquí en este momento del lanzamiento de esta iniciativa de la campaña del secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres en Argentina. Porque es una iniciativa nueva que el sistema en Argentina ha acogido con muchísimo entusiasmo y que lo está haciendo de una manera grandiosa. Yo quiero felicitarlas por lanzar esto en la Feria del Libro. Creo que tiene connotaciones simbólicas muy interesantes, es decir, estamos trayendo el tema del cuestionamiento de qué es ser valiente, qué es ser hombre, las masculinidades, en un espacio de la literatura, del libro, de la cultura, donde hay tantos jóvenes y hay tantas jóvenes. Entonces quiero agradecerte, Martín, a ti, al Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas, el liderazgo de ONU Mujeres, en este lanzamiento que ha sido muy creativo, que ha sido con una energía muy positiva y que va a tener muchísimo éxito, sin ninguna duda.